días a todos y muchas gracias por asistir a lo que es esta jornada informativa sobre el programa LIFE, un programa específico que, como sabéis, ha sido programada dentro de lo que sería la unidad USPIR de nuestra universidad y que, como en otras de las actividades que realiza, tiene también por objetivo el tratar de acompañarnos en lo que sería el desarrollo en posibles propuestas a nivel internacional para tratar de conseguir que esas propuestas se realicen de la forma más eficiente y, por supuesto, con la intención de conseguir los mejores resultados. Lo que me gustaría, en principio, ya aprovechando también, es el dar la bienvenida a todos aquellos que habéis aceptado esta propuesta informativa de nuestra universidad. Veo que muchos formáis parte de lo que sería el ecosistema de investigación e innovación de nuestra universidad, por lo tanto, bienvenidos. Y permitidme también que, a pesar de que lo estamos haciendo online, pues que también dé la bienvenida a lo que sería este espacio de la URB a todos aquellos que participáis desde otras instituciones. Espero que tener la posibilidad en un futuro de poder dar esta bienvenida de una manera cálida y a nivel también presencial. Lo que me gustaría también es agradecer a aquellos los patrocinadores también de lo que sería este evento y, por supuesto, a las dos ponentes que serán las que en principio nos guíen y que nos den esa posibilidad de poder realizar unas buenas propuestas para a ver si al final podemos conseguir justamente lo que sería la concesión de lo que sería estos proyectos. Permitidme sencillamente que os comente dos cosas porque, bueno, también creo que me toca un poco una parte casi también de animación o motivación y un poco de algunas guías respecto a la forma de realización o cómo se plantean las cosas, ¿no? En el sentido de que, bueno, creo que es un programa que evidentemente lo que nos da es la posibilidad de una participación, por supuesto, desde una perspectiva en la medida de las propuestas que podáis realizar, por supuesto, realistas, pero también, ¿por qué no?, ambiciosas. Yo os animaría también incluso, ya que el mismo programa se presta a los distintos subprogramas a un planteamiento interdisciplinario, pues incluso a poder abrir, plantear problemas con colaboración también desde otros ámbitos que puedan fortalecer más la propuesta. Y, en principio, teniendo en cuenta también ese nivel de interdisciplinariedad, pues bueno, la posibilidad, como no, y aquí lo llevo al territorio que a mí me toca como vicerrector, en este caso, de valorización del conocimiento y transferencia, pues a lo que también creo que el programa da esa opción, que es la aplicación o la transferencia más concreta a lo que sería no solamente el ámbito social, pero también el ámbito empresarial y económico. Y aquí permitidme que haga como una, solo muy brevemente, alguna puntualización respecto a lo que sería lo más cercano a nuestro, ¿no? Dice, pensad, por ejemplo, que dentro de los distintos subprogramas y que tenemos grupos que pueden hacer unas muy buenas propuestas, pero, por ejemplo, si nos centráramos solamente de entre los retos que nosotros tenemos también como universidad, acordaros ahí que tenemos también todo el tema del Valle del Hidrógeno, acordaros también de todo lo que tenemos alrededor del mismo polígono petroquímico en Tarragona, significa la posibilidad incluso de plantear aspectos, imaginaros desde el ámbito mismo de lo que sería la economía circular, y esto lo llevo más a mi terreno, pues ya no solamente de aplicaciones técnicas o concretas muy específicas, sino imaginaros pensando un poco en grande y ya en esta idea más colaborativa, pues a lo mejor la posibilidad de plantear o ir avanzando hacia lo que podría ser una simbiosis industrial dentro de lo que sería tanto el mismo polígono, como también otra serie de colaboradores, el puerto de Tarragona, etcétera, etcétera, en toda esta serie de ámbitos, ¿no? Más allá de algo tan grande o de unas aspiraciones, si queréis, pues mayores, imaginaros también el otro aspecto, que es el plantear en esa realidad proyectos para una transferencia al entorno empresarial, que, como sabéis, fuera de algunos que otros ejemplos concretos, normalmente estamos rodeados de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y entonces aquí a veces, en esa idea de la realidad, en la problemática que surge cuando uno plantea aspectos de transferencia, al no tener en cuenta, por ejemplo, lo que sería la capacidad de absorción de conocimiento de las empresas, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante en el sentido de que nosotros, como productores de conocimiento, en la necesidad de esa transferencia, necesitamos también el ser capaces de traducir de alguna manera ese conocimiento de forma que las empresas de nuestro entorno pues puedan también adquirirlo. Y esa adquisición viene incluso por la posibilidad de tener personal formado o incluso el empleo, ¿no?, de personal formado en esas pequeñas
empresas. Por lo tanto, tenemos muchas posibilidades de futuro, de poder desarrollar ese conocimiento, llevarlo al entorno empresarial. Yo lo que os quiero transmitir con esto es que, más allá de lo que evidentemente podéis pensar de lo que puede significar el conseguir una propuesta desde el punto de vista de un investigador, de un grupo de investigación o de la propia universidad, que penséis también un poco más grande, por decirlo así, de todo ese impacto que puede llevar no solamente a una transferencia concreta, sino incluso a la posibilidad de lo que sería el desarrollo de puestos de trabajo en donde la valorización del conocimiento sea un factor importante. Yo creo que esta es la base realmente para un desarrollo territorial potente y en el que yo creo que como universidad nosotros tenemos que ser realmente uno de los motores importantes. No solo decirlo, sino creerlo y como tal, y vosotros estáis mostrando aquí, trabajar conjuntamente en el hecho de poder conseguir esto. Bueno, dicho, como no me habéis venido a escuchar a mí, que sino a las ponentes, yo lo voy a dejar aquí, solamente lo que únicamente que quiero decir es nuevamente el agradeceros la presencia y el desearos que esta jornada sea muy provechosa. Espero que realmente consideréis esto al final de lo que sería estas dos horas, que vais a estar todos juntos, que aprovechéis, evidentemente, pues la buena disposición de las ponentes también, ¿no?, para ajustar vuestras ideas y la discusión. Y sobre todo yo lo que espero es la posibilidad de que al final esta jornada pueda suponer al final pues la consecución, ¿no?, del éxito de vuestras propuestas. Y por qué no, incluso el hecho de que algunas de ellas pues puedan también impactar de forma muy positiva en el territorio. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Ercilia, por tus palabras, por la información, por este ratito que has estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y sin más, paso a presentar a las dos ponentes de hoy. Primero hablará Mari Carmen Romero, que es la Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ella nos presentará los tres subprogramas, digamos, clásicos del LIFE, que son el de Naturaleza y Biodiversidad, el de, ahora se llama Economía Circular, y antes, bueno, el de Medio Ambiente de Toda la Vida, Economía Circular y ahora no me acuerdo, Carmen, si me ayudas. Calidad de vida, exacto. Y el tercero, el de acción climática, que tiene las partes de adaptation y mitigation. Y luego serán unos 45-50 minutos, nos has dicho, Mari Carmen, de presentación. Pasaremos al turno de palabras. Y luego Virginia Vivanco, que es Punto Nacional de Contacto y de la parte del que nos presentará la parte de transición a energías limpias, que es este subprograma que se ha añadido a LIFE desde el año pasado, si no me equivoco. Y ella ya os digo que es del IDAE y nos presentará ese subprograma unos 40 minutitos, nos ha dicho, y también habrá una ronda de preguntas para después, ¿vale? Un tiempo de 10 minutitos para preguntar y a esclarecer aquellos puntos que se hayan quedado menos claros, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a las dos por estar aquí y lo dicho, Mari Carmen, si quieres empezar. Vale, pues perfecto. Voy a compartir pantalla y ya empiezo. Vale, ya está en pantalla completa. Buenos días a todos. Yo voy a hacer la presentación de, tal cual me han presentado, de los tres subprogramas. Y el índice un poquito de la presentación va a ser que es el programa LIFE. Las últimas convocatorias LIFE, el programa LIFE en este nuevo periodo de programación 2021-2027, con el reglamento, los tipos de proyectos subvencionables y los actores principales del programa. Luego mencionaré así un poquito de pasada la convocatoria LIFE del 2021, que está pendiente de resolver, y luego la convocatoria LIFE del año de este año 2022, que se abrió el pasado 17 de mayo. Algunas recomendaciones para preparar una propuesta y luego cómo familiarizarse con el programa LIFE, con las bases de datos, herramientas Data Hub, el papel del punto de contacto y los enlaces más significativos. ¿Qué es el LIFE? El programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente y la acción por el clima. El LIFE apoya a entidades grandes, pequeñas, públicas, privadas, establecidas en Europa a través de subvenciones y otras formas de financiación. Los proyectos LIFE contribuyen a los objetivos del Pacto Verde Europeo, que es la hoja de ruta hacia una economía verde, inclusiva y resiliente. El pasado 21 de mayo se cumplió el 30 aniversario de este programa. Este programa goza de un importante reconocimiento
como agente catalizador para apoyar proyectos ambientales a pequeña escala, ampliamente replicables y transferibles a nivel europeo. ¿Cómo contribuye el programa LIFE a los objetivos del Pacto Verde Europeo? Pues los proyectos LIFE contribuirán a que se alcancen los objetivos del Pacto Verde Europeo, pues con su apoyo a la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad y al Plan de Acción para la Economía Circular, su contribución a la recuperación ecológica de la pandemia de coronavirus y su ayuda para que Europa pueda convertirse en un continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Los proyectos LIFE también apoyan la reducción del consumo energético en los edificios nuevos, de acuerdo con la Estrategia sobre la Oleada de Renovación de Viviendas de la Unión Europea para 2030. Los fondos se destinarán a desarrollar soluciones bajas en carbono, universales y asequibles, que puedan reducir el consumo de energía en todos los edificios nuevos en más de un 40%. Pero ya de entrada, ya como punto de partida, ¿cómo podemos empezar un proyecto LIFE? ¿Qué hacemos? Bueno, pues siempre partimos de un conjunto de ideas que se van a transformar en acciones y tendrán que dirigirse hacia los objetivos básicos del programa, que van desde conservación de la naturaleza y la biodiversidad a economía circular y calidad de vida, el uso eficiente de los recursos, acción por el clima y transición hacia las energías limpias. El LIFE apoya en definitiva las ideas verdes innovadoras, la transición a una economía descarbonizada y la construcción de una economía verde. En cuanto a las últimas convocatorias del programa LIFE, nos centramos en el periodo de programación 2014-2020, que es el del que mayor información tenemos, y vemos que España, en cuanto a proyectos LIFE aprobados por Estado miembro, vamos a la cabeza con 252 proyectos aprobados, seguido de Italia con 220. Y el que nos sigue es Francia, pero a muy, muy lejana distancia, que tiene 70 propuestas aprobadas. En definitiva, España va a la cabeza tanto en cuanto a proyectos aprobados como volumen de financiación europea absorbida. Luego tenemos países que, aunque parezca mentira, como Luxemburgo, que solo tiene una propuesta aprobada, un proyecto aprobado, y Suecia o Malta, que tienen dos. Proyectos con coordinación española por tipo de beneficiario. ¿Quiénes suelen participar? Pues, por ejemplo, vemos que a nivel de proyectos de medio ambiente, que es lo que está marcado azul en el ámbito del sector privado, tenemos los centros de investigación y tecnológicos, las grandes empresas, tenemos a pymes, algunas ONGs. Luego el sector público, pues tenemos universidades y luego autoridades regionales y autoridades locales. Si nos centramos ya más en naturaleza y biodiversidad, vemos que la mayor participación corresponde a las ONGs, seguido de las universidades y autoridades, de tanto a nivel regional como a nivel local. Y ya en mitigación y adaptación al cambio climático, bueno, pues ya es un mix que va desde en el sector privado, desde centros tecnológicos, pymes, grandes empresas, organizaciones profesionales, y en el sector público tienen un papel pues las universidades, las empresas públicas y las autoridades tanto locales como regionales. La última convocatoria de proyectos españoles presentada versus proyectos aprobados fue la convocatoria del 20, que es la que tenemos los resultados, porque del año 2020, en la convocatoria del 21 todavía no tenemos información. Y en la convocatoria del año 2020 España presentó 355 propuestas y fueron aprobadas 40. Esto indica el alto nivel de complejidad y el nivel de competencia que hay a nivel europeo. Por ejemplo, en el ámbito de los proyectos de naturaleza y biodiversidad se presentaron 70 propuestas y se aprobaron 14. En gobernanza e información ambiental se presentaron 36 y se aprobó una. En mitigación se presentaron 22 y se aprobaron 6. Y en adaptación de 23 se aprobaron 6. Y en gobernanza e información climática se presentaron 3 y no se aprobó ninguna. Y en medio ambiente, de 201 que se presentaron, se aprobaron 13. Lo que ha sido un éxito, reconocido incluso por CINEA, que es la agencia que se encarga de la ejecución del programa, ha sido en el ámbito de clima, tanto en mitigación como adaptación, ha sido un éxito en cuanto al número de propuestas aprobadas y en cuanto a la calidad de las propuestas presentadas. Vamos a centrar un poquito lo que es el programa LIFE en este periodo de programación 2021-2027.
La dotación financiera del programa es de 5.432 millones de euros. Si lo comparamos con el periodo de programación anterior, se ha incrementado aproximadamente casi en un 60%. El programa LIFE para este periodo de programación está dividido en dos áreas. El área de medio ambiente, con dos subprogramas, que es el subprograma de naturaleza y biodiversidad, que tiene un presupuesto de 2.143 millones de euros. Cifras estas son para todo el periodo de programación 2021-2027. Y luego tenemos el subprograma de economía circular y calidad de vida, con un presupuesto de 1.345 millones de euros. En el área de acción por el clima tenemos el subprograma de mitigación del cambio climático y adaptación a este con un presupuesto de 947 millones de euros y el nuevo subprograma que se incorpora al LIFE en este periodo de programación 2021-2027, que es el subprograma de transición hacia las energías limpias con un presupuesto de 997 millones de euros. Hay que recordar que en el área de medio ambiente el presupuesto, el 60% del presupuesto de este área tiene que estar dedicada, debe dedicarse a proyectos del subprograma de naturaleza y biodiversidad, el 60%. Voy a hacer una pequeña introducción, un pequeño resumen a los tres subprogramas en los que yo me voy a centrar, que es el subprograma de naturaleza y biodiversidad. ¿Qué objetivos tiene de cara al futuro para este periodo de programación 2021-2027? Pues principalmente detener y revertir la pérdida de biodiversidad, apoyar la Red Natura 2000 y los marcos de acción prioritarios, integrar los objetivos de la naturaleza y la biodiversidad, entre otras políticas y programas de financiación. Entonces, el futuro o lo que tenemos que hacer en todos estos años. Pero, ¿cuáles son los logros del programa en conservación de la naturaleza y biodiversidad? Con motivo del 30 aniversario, ¿qué hemos hecho en estos últimos 30 años? Pues 3.000 millones de euros invertidos hasta ahora, más de 1.800 proyectos de naturaleza y una cuarta parte de la Red Natura 2000, 6.000 zonas protegidas se han beneficiado de la financiación LIFE. LIFE también ha ayudado a más de 1.800 especies de animales y plantas silvestres, incluidas 460 especies de aves. En cuanto al subprograma de economía circular y calidad de vida, tiene como objetivo contribuir, uno de sus principales objetivos es contribuir a facilitar la transición hacia una economía sostenible, circular, libre de tóxicos, energéticamente eficiente y resiliente al clima, además de proteger, restaurar y mejorar la calidad del medio ambiente. Se financiarán proyectos en el sector del medio ambiente y en particular en economía verde y circular, ruido, aire, suelo y productos químicos, accidentes industriales, gestión marina y costera, en el ámbito del agua y en el ámbito del medio ambiente urbano. Estos son nuestros objetivos a futuro y qué logros hemos obtenido en la mejora del medio ambiente en estos últimos 30 años. Pues más de 700 proyectos de prevención y reducción de residuos, reciclaje y reutilización. 1.000 millones hasta el año 2020. Se han ejecutado más de 120 proyectos para la protección, recuperación y restauración del medio ambiente marino. Alrededor de 250 proyectos LIFE se han centrado en la reducción de los contaminantes atmosféricos procedentes de la movilidad, de la agricultura, la industria y la energía. Y entre 2014 y 2020, LIFE dedicó unos 105 millones de euros en apoyar la calidad del aire. En el subprograma de mitigación al cambio climático y adaptación a este, el objetivo principal es contribuir al cambio hacia una economía sostenible, energéticamente eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente, contribuyendo así al desarrollo sostenible, especialmente a través de la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático y la gobernanza climática. Estos son nuestros objetivos para este periodo de programación, pero ¿qué hemos logrado en estos últimos 30 años en la lucha contra el cambio climático? Alrededor de 864 millones de euros para iniciativas de mitigación y adaptación entre 2014 y 2020. Para este periodo 2021-2027, el 61% de la dotación financiera está relacionada con el clima. El LIFE contribuye a la transformación de la Unión Europea en una sociedad climáticamente neutra y resiliente. Y los proyectos LIFE desarrollan y aplican formas innovadoras de responder a los desafíos climáticos. En cuanto al tipo de proyectos subvencionables,
se podrán financiar los siguientes tipos de acciones. Tenemos, por una parte, las acciones subvencionables. Tenemos los proyectos de acción normales, los proyectos estratégicos de naturaleza, proyectos integrados estratégicos, los proyectos de asistencia técnica y otras acciones que son las CSEAs, que son las que explicará esta tipología de proyectos más adelante mi compañera Virginia Vivanco. Con los tres subprogramas que he explicado y este tipo de acciones subvencionables, este es el conjunto de actuaciones a las que el punto de contacto nacional del programa LIFE da ayuda y soporte. Las subvenciones de funcionamiento, que son ayudas para el funcionamiento de las ONG, nosotros con punto de contacto nacional no damos el mismo soporte y ayuda que damos a los tres subprogramas de los que he hablado y a este tipo de acciones subvencionables. Damos difusión de este tipo de subvenciones, pero le corresponde a CINEA, en este caso, hacer alguna jornada o algún evento para dar información sobre esto. Hay otras formas de financiación que están recogidas en el artículo 5 del reglamento y en el apartado 5 del programa de trabajo plurianual, que son las licitaciones, premios y operaciones de financiación mixta, y esta tipología de estas otras formas de financiación las gestiona directamente la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Ya nos vamos a ver la tipología de proyectos subvencionables. Tenemos lo que muchos de ustedes ya conocen, que son los proyectos de acción normal, los SAPs, que son los antiguos proyectos tradicionales, que están enfocados principalmente a desarrollar, demostrar y promover técnicas, métodos y enfoques innovadores. Deben contribuir a conocimientos y a la aplicación de las mejores prácticas, al desarrollo, la aplicación, el seguimiento y el cumplimiento de la legislación y la política de la Unión pertinentes, incluso gobernanza a todos los niveles. Y también deben catalizar el despliegue a gran escala de soluciones técnicas y políticas exitosas para aplicar tanto la legislación como la política de la Unión. La tasa de cofinanciación máxima de esta tipología de proyectos, de los SAP, es del 60%, pero tiene dos excepciones, que son dentro del subprograma de naturaleza y biodiversidad, hasta un máximo del 67% de cofinanciación para proyectos dirigidos a hábitats y o especies prioritarias y no prioritarias, y hasta un máximo del 75% para proyectos dirigidos exclusivamente a hábitats y o especies prioritarias. La duración máxima de estos proyectos es de 10 años. Luego tenemos otra tipología de proyectos, que son los proyectos estratégicos de naturaleza, los SNAPs, que son proyectos que están centrados principalmente en la implementación del marco de acción prioritaria para el desarrollo de la Directiva Hábitat y otros planes o estrategias adoptados, tanto a nivel internacional, nacional, regional o multiregional, por las autoridades de la naturaleza y la biodiversidad. Para su elaboración es posible solicitar un proyecto de asistencia técnica. Y para el periodo 21-27, España podrá esperar aproximadamente una financiación de unos 30 millones de euros en esta categoría de proyectos. En la anualidad del 2023 no habrá convocatoria para los SNAPs, pero en la convocatoria de este año, que se acaba de abrir, se dispone de un presupuesto duplicado. O sea, tiene un presupuesto aproximado de 145 millones de euros. Los SNAP eran específicos para naturaleza, pero tenemos los proyectos integrados estratégicos, que son proyectos que ejecutan a escala regional, multiregional, nacional o transnacional los planes de acción o estrategias medioambientales y por el clima. Por ejemplo, dentro del subprograma de economía circular y calidad de vida, en el ámbito de la economía circular se podrían ejecutar pues, planes de acción, estrategias, hojas de ruta nacionales o regionales. En el ámbito de residuos pues, se podrían ejecutar pues, planes nacionales, regionales o planes de prevención. En el ámbito del agua, pues, los planes hidrológicos de cuenca dentro de la Directiva Marco de Agua o los planes de gestión de riesgos de inundaciones, estrategias marinas. Y en el ámbito del aire, planes de calidad, programas nacionales de control de contaminación del aire, etc. Si nos centramos en el subprograma de mitigación del cambio climático y adaptación a este, los proyectos que se podrían ejecutar, pues, por ejemplo, los planes nacionales de energía y clima o planes de acción nacionales de eficiencia energética o las estrategias o planes de acción nacionales o regionales de adaptación. Estrategias nacionales, regionales o sectoriales de mitigación,
o planes de acción urbanos o comunitarios pioneros en la transición hacia una sociedad climáticamente neutra o resiliente al cambio climático. La tasa de cofinanciación de este tipo de proyectos es del 60% y la duración máxima es de 20 años, al igual que los anteriores. Y para su elaboración es posible solicitar un proyecto de asistencia técnica. Las claves de estos proyectos, tanto los SNAP, centrados en la naturaleza, como los SIPS, es su acción catalítica. Deben catalizar la plena aplicación del plan, la estrategia, el plan de acción, junto con las medidas complementarias, eliminando los obstáculos administrativos y financieros. Debe haber un apoyo institucional, un compromiso de las autoridades competentes y de las partes interesadas. El beneficiario coordinador tiene que ser la administración responsable del plan o de la estrategia a implementar. Nunca en esta tipología de proyectos el beneficiario coordinador podría ser, por ejemplo, ni un centro tecnológico ni una universidad. Siempre tiene que ser la administración encargada del desarrollo de ese plan, de esa estrategia o de ese plan de acción. Otra característica de esta tipología de proyectos es la movilización y coordinación de financiación adicional para desarrollar acciones complementarias, en particular, pues por ejemplo, de otros instrumentos o programas de financiación de la Unión Europea. El área geográfica de estos proyectos es normalmente de alcance nacional y excepcionalmente de alcance regional. Necesitan esta tipología de proyectos, tiene un presupuesto bastante ambicioso y tiene una elevada complejidad en cuanto a su gestión, se estructura en fases. La agencia CINEA da apoyo a los posibles solicitantes en la preparación de las notas conceptuales, que está la dirección de contacto para preparar este tipo de proyectos. En cuanto a los proyectos de asistencia técnica, he destacado que tanto para los SNAP como para los SIPS hay pues una tipología de proyectos que son los primeros que dan apoyo a esta tipología de proyectos, con una cofinanciación del 60% y una contribución máxima de 70.000 euros y la duración máxima es de 5 años. Luego hay otras dos tipologías de proyectos de asistencia técnica, son aquellos que están dirigidos a la ampliación y la reproducción de los resultados de otros proyectos financiados por el programa LIFE, también con una cofinanciación máxima del 60%, y por último los proyectos las asistencias técnicas dirigidas al desarrollo de capacidades de las autoridades de los Estados miembros, con escasa participación efectiva en el programa LIFE. La tasa máxima de cofinanciación en este caso es del 95%, para el programa de trabajo plurianual 2021-2024. Y como en los de preparación para los SIPS y los SNAP, estos dos tipos de asistencia técnica también tienen una duración máxima de 5 años. Aquí les pongo una transparencia con otros tipos de ayudas previstas. Tenemos, como he dicho, ayudas para el funcionamiento de las ONG, que se presenta una propuesta en dos fases. El acuerdo de marco de asociación, los solicitantes seleccionados firman un acuerdo a largo plazo, 3 años, del 22 al 24. Y en cuanto al acuerdo de subvención específico, las organizaciones que firman un acuerdo marco de asociación pueden ser consideradas para acuerdo de subvención específico, con financiación máxima del 70%, un máximo de 70.000 euros y la duración de un año máximo. Otro tipo de ayudas, por lo que he comentado antes, acciones de coordinación y apoyo, las CSAs, que es la ayuda estándar para su programa CED, que explicará a continuación Virginia Vivanco. Luego tenemos el Fondo de Pequeñas Subvenciones para la Biodiversidad. Por ejemplo, los BES aquí son pequeñas ayudas para la biodiversidad. Está dirigido a regiones ultraperiféricas y países y territorios de ultramar. En España, estos fondos irían dirigidos más hacia las Islas Canarias, con un máximo de 100.000 euros y con una financiación del 100%. Luego podemos tener subvenciones en beneficio de las organizaciones del anexo 1 del reglamento LIFE, que son la Red de la Unión Europea para la Implementación y el Cumplimiento de la Legislación Ambiental, o la Red Europea de Fiscales de Medio Ambiente o el Foro de Jueces de Medio Ambiente. Y luego, pues, por ejemplo, otra tipología de proyectos que responden a prioridades legislativas y políticas de la Unión Europea. Este tipo de proyectos Esta tipología de proyectos consiste en un desarrollo legislativo normalmente con visión Estado miembro.
Y este es un cuadro resumen de los porcentajes de cofinanciación. Vemos los cuatro subprogramas, los tres subprogramas que acabo de explicar, tanto los SIGLOS como los SNAPS tienen una tasa de cofinanciación máxima del 60%, y los SAP exactamente igual, máxima del 60%, con las dos excepciones que he explicado del subprograma de naturaleza y biodiversidad. Luego de los proyectos de asistencia técnica, tenemos los de creación de capacidades en el primer programa de trabajo plurianual 21-24 con una tasa máxima de cofinanciación del 95% y las otras dos asistencias técnicas con un máximo del 60%. Y dentro de su programa de transición hacia las energías limpias, que está incluido dentro de otros proyectos, tenemos un máximo de cofinanciación del 95%. ¿Quiénes son los actores del programa? ¿Quién participa? Bueno, como muchos de ustedes sabrán, el programa LIFE es un programa de gestión directa de la Comisión Europea. Y la Comisión Europea lo gestiona a través de tres direcciones generales: la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección General de Clima y con la incorporación del subprograma de transición hacia las energías limpias, se ha incorporado la Dirección General de Energía. Pero la Comisión Europea, a través de un procedimiento de delegación, delega la ejecución de este programa en una agencia ejecutiva, que para este periodo de programación 2021-2027 es CINEA, que es la Agencia Ejecutiva para el Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente. Otro de los actores del programa somos las autoridades nacionales. En España es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es donde está el punto de contacto nacional. Y aquí estamos la Oficina Presupuestaria y el IDAE, que es el que se encarga del subprograma de transición hacia las energías limpias. Otro de los actores del programa son los participantes, que pueden ser desde el beneficiario coordinador, el resto de los beneficiarios y entidades afiliadas, que pueden ser organismos públicos, entidades privadas y ONGs. Luego tenemos otro tipo de participantes, que pueden ser desde voluntarios, entidades asociadas, entidades subcontratadas, entidades que contribuyen al proyecto en especies y terceras partes que reciben financiación del proyecto. Y por último tenemos los cofinanciadores. Los cofinanciadores es una participación en la que solo se pone dinero, no ejecutan ningún tipo de acción técnica y no reciben ningún tipo de subvención. Los cofinanciadores lo que hacen, participan para poner muchas veces en marcha un proyecto, para darle un empujón que se necesita, bueno, pues hacer una aportación de dinero o en muchos casos porque les interesa que un proyecto salga adelante por los resultados que se puedan obtener. En cuanto a la convocatoria LIFE del 2021, este es el montante de propuestas presentadas en los cuatro subprogramas. Se presentaron a nivel europeo 774 propuestas y todavía no tenemos información de los resultados. En cuanto a la convocatoria LIFE de este año 2022, que se abrió el 17 de mayo, partimos con una dotación, con un presupuesto de 598 millones de euros para financiar proyectos. Las convocatorias para los proyectos de acción normales, para los SAPs, tenemos tres: la de la convocatoria LIFE Naturaleza y Biodiversidad, con un presupuesto de 135 millones de euros, la convocatoria LIFE Economía Circular y Calidad de Vida, con un presupuesto de 98,3 millones de euros, y la convocatoria de LIFE Mitigación al Cambio Climático y Adaptación a este, con un presupuesto de 65,9 millones de euros. El procedimiento para presentar las propuestas es en una fase, y la propuesta completa se presentará, el deadline es el 4 de octubre de este año 2022. Fechas importantes y que no nos debemos de olvidar. La apertura hemos dicho que se abre el 17 de mayo. Para los tres subprogramas que yo he estado comentando, se cierra el 4 de octubre, el proceso en una fase. Para su programa de transición hacia las energías limpias se cierra el 17 de noviembre de este año 2022. Y para los proyectos estratégicos integrados y proyectos estratégicos de naturaleza, estos proyectos van en dos fases y la nota conceptual se presenta, la fecha límite es el 8 de septiembre. Y la propuesta completa se presentaría, si has pasado la nota de corte en la nota conceptual, el 7 de marzo del año 2023. Los proyectos de asistencia técnica para la preparación de los SIPs y los SNAPs es el 8 de septiembre del año 2022.
y los proyectos que responden a prioridades legislativas y políticas de la Unión, los PLP, el 7 de septiembre del año 2022, y las subvenciones de funcionamiento para entidades sin ánimo de lucro, el 21 de septiembre de este año 2022. Vamos ahora a la presentación, a centrarnos un poquito más ya en lo que es la presentación de solicitudes. ¿Qué es lo primero de las primeras cosas que debemos de hacer? Leernos, tenemos un nuevo portal para presentar las propuestas, que es el portal Funding and Tenders. Es totalmente novedoso y ya se usó el año pasado. El programa LAIS ha tenido que, digamos, que adaptar. Y al igual que otros programas europeos, se tiene que usar este portal. Primera cuestión que debíamos de hacer, o que es una parte bastante relevante, que es el manual sobre el funcionamiento del portal. Para aquellos que, bueno, que aparte del manual quieran, pues hay una jornada online para nuevos usuarios, que ahí tenemos el enlace. Y la jornada se hizo el 27 de mayo del año pasado. Y hay, digamos, como una especie de vídeo grabado y se ven un poquito todos los pasos para familiarizarse un poco con este portal. Por ejemplo, aquí en cómo participar, pues tenemos desde, podemos buscar la convocatoria a la que nosotros queremos presentarnos, o incluso podemos buscar socios para nuestro proyecto. Tenemos que crear una cuenta para luego empezar a cargar, pues, nuestro proyecto. Pero es fundamental empezar, tanto con el manual o a través de este enlace, empezar a familiarizarse con este portal de Funding and Tenders. Además, también dentro del, hemos visto que teníamos la convocatoria, también tenemos aquí cargados los documentos de referencia, que van desde el reglamento LIFE, el programa de trabajo plurianual 2021-2024, los documentos de la convocatoria, el modelo de acuerdo de subvención, templates, formularios y lo que acabo de decir, estos documentos de referencia, al igual que el portal, o sea, que el manual del portal de Funding and Tender, es una documentación fundamental que se lea antes de empezar a preparar la propuesta. Hay que tener todos los conceptos y todas las posibilidades lo más claras posibles. En cuanto al documento de la convocatoria de las propuestas, este es, digamos, todos los capítulos que tiene, desde una introducción, los antecedentes de qué es el programa LIFE, los cuatro subprogramas. Luego tenemos lo que es los tipos de acciones, los objetivos que se pretende conseguir, las temáticas y prioridades, el alcance en cuanto a las actividades que se pueden financiar, los impactos que se esperan, el porcentaje de financiación, condiciones adicionales. En el capítulo 3, por ejemplo, tenemos el presupuesto disponible, te da el presupuesto total, luego el presupuesto por topic, el tamaño del proyecto y el número de proyectos y una estimación de los proyectos para ser financiados. Luego tenemos el capítulo 4, el calendario y los plazos. El capítulo 5, la admisibilidad, que lo explicaré un poquito más adelante. El capítulo 6, en cuanto a la elegibilidad de los participantes elegibles, la composición del consorcio, actividades elegibles y la ubicación geográfica. El capítulo 7, que es la capacidad financiera y técnica y exclusión. Luego el procedimiento de evaluación y selección. Y el capítulo 9, los criterios de selección. En cuanto al capítulo 10, tenemos la estructura jurídica y financiera de los acuerdos de subvención, que aquí nos explican desde la fecha de inicio y duración del proyecto, los hitos entregables, el tipo de subvención, porcentaje de financiación y montante máximo de la subvención, categorías del presupuesto y reglas de elegibilidad de los costes, el envío de informes y formas de pagos, garantías de prefinanciación, certificados, régimen de responsabilidad de las reclamaciones, disposiciones relativas a la ejecución del proyecto, otras especificidades, incumplimiento y violación del contrato, cómo enviar la solicitud. Bueno, pues en este caso, pues lo que he dicho, hay que crear una cuenta y registrar a tu organización, y luego ya a partir de ahí empiezas a presentar la propuesta con las partes A, B, C y la parte de los anexos. En cuanto al capítulo 12, por ejemplo, de ayuda, pues es online. Online, por ejemplo, el manual online o las preguntas frecuentes que están actualizadas permanentemente. Y luego tenemos, pues por ejemplo, los infodays que vamos haciendo a nivel regional, como el de hoy o a nivel
nacional, pues con todas las preguntas o dudas que se les puedan plantear. Luego, el capítulo 13, que pone aquí importante, pues se recomienda no esperar hasta el final y que completes la aplicación. Luego, tener muy claro cuáles son los roles del consorcio, cuáles son los roles del coordinador. Bueno, pues esto así, grosso modo, es la estructura que tiene cada una de las convocatorias con los diferentes capítulos. En cuanto a la estructura de la propuesta, he comentado que tiene tres partes, la parte A, la parte B y la parte C. La parte A se rellena online, son los formularios administrativos, que es un poco sobre los particulares, sobre los participantes y el presupuesto resumido del proyecto. Se genera automáticamente en la información incluida por el solicitante en el portal de solicitudes. La parte B, aquí es la parte, digamos, es el grueso de la propuesta, donde está la descripción técnica, donde debe que esa descripción técnica que debe reflejar muy bien los criterios de evaluación que puntúan la calidad de nuestra propuesta. Los criterios de evaluación son cuatro, que son relevancia, impacto, implementación y recursos. Que hay que leérselos detenidamente, con cuidado, porque van a ser la base de nuestra propuesta. Con cargo a estos criterios son como nos van a evaluar. Luego se adjunta como documento PDF más anexo en el portal del solicitante. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues se descargan los formularios online, se rellenan y se vuelven a subir en PDF. Luego también como anexo tenemos un presupuesto detallado. Y luego tenemos la parte C, donde están los indicadores clave de rendimiento. Sí que es importante destacar, y aquí se menciona, que en la parte B hay límite de caracteres y páginas. En el caso de los tres subprogramas que he explicado, el límite son 120 páginas. Y algo muy importante, no se pueden eliminar las instrucciones bajo ningún concepto. En cuanto al presupuesto detallado, pues tenemos los costes elegibles, tenemos lo que son los costes de personal, que es el resumen del esfuerzo del personal. Luego tenemos la parte de subcontratación, que nos indica qué tipo de acciones se subcontratan y para qué tipo de beneficiario. Y luego ya hay otros costes directos, como pueden ir desde viajes, equipamientos, otros bienes, infraestructuras, terceras entidades y compra de terrenos. Luego, los costes indirectos es el 7% del total del coste elegibles, sin incluir costes de voluntarios y coste de compra de tierras. Y luego el IVA no deducible es elegible. En cuanto a las recomendaciones para presentar una propuesta. Primero, bueno, pues como primera sugerencia, consultar la base de datos de proyectos Live. ¿Por qué? Bueno, pues porque la base de datos de proyectos Live engloba todos los proyectos desde los orígenes de este programa, que es desde el año 1992 hasta el año 2020. Entonces, tenemos todos los proyectos aprobados y que se han ejecutado en todos estos años. Entonces, es bueno para ver lo que se ha hecho. Es bueno para no repetir propuestas que ya se han realizado. Y también es bueno porque en algunos casos podemos coger alguna idea. Se deben revisar las exigencias recogidas en los documentos de la convocatoria. Hay que comprobar los criterios de evaluación. Cumplimentar todos los formularios obligatorios para su propuesta. Y validar la propuesta días antes de su envío. Puede hacerse tantas veces como sea necesario. O sea, no dejarlo todo para el final, sino que se van cargando los datos, se va validando. Al día siguiente o al cabo de una semana vuelves a cargar más información y vuelves a validar. No dejarlo para el final. No se olviden que son los solicitantes de 27 Estados miembros. Hay que familiarizarse con la herramienta de Funding and Tenders con anterioridad a cumplimentar la propuesta. Y luego consultar las preguntas frecuentes publicadas en la página web del programa Live, que se actualizan continuamente. Cuando está abierta la convocatoria, se van actualizando continuamente. En cuanto a las recomendaciones para redactar una propuesta, hay que leer la documentación relevante que, como ya les he dicho, disponible en el portal de Funding and Tenders, el manual sobre el funcionamiento del portal, el reglamento Live, el programa de trabajo 21-24, el modelo de acuerdo de subvención, como documentación más relevante. Estructurar bien la idea, que tenga un objetivo claro, clara comprensión, definir grupos objetivos, socios, qué impacto tiene. Construir un buen consorcio, eso es una parte muy, muy importante y muy relevante. El consorcio tiene que ser consistente,
Tiene que ser adaptable, o sea, estar preparado para renunciar a un país si no encuentro un socio adecuado. Hay que elegir muy bien a los socios y además hay que implicar a los socios en la preparación de la propuesta para evitar sorpresas en el futuro. Y una parte muy importante es que el consorcio tiene que estar permanentemente motivado. Y por último, en este bloque, diseñar un presupuesto adecuado de forma ascendente. ¿Cómo lo hacemos? Primero de todo, tenemos que definir las tareas, que es la parte más relevante de nuestra propuesta. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que tengo definidas las tareas, tengo que estimar los esfuerzos necesarios para realizar esas tareas, meses persona. Una vez que tengo definido los meses persona, tengo que traducir esos meses persona en euros y a partir de ahí nos sale ya la cifra para nuestro presupuesto. ¿En qué tengo que poner énfasis cuando estoy preparando o redactando la propuesta? Pues en definir claramente la línea de base, el punto de partida. Es decir, hacer un análisis sólido del problema, estado de situación y la solución, la solución propuesta. Hay que elegir bien a los compañeros de viaje, tal y como he dicho en la formación del consorcio, las partes interesadas y los grupos objetivos. Seguir un marco lógico en la narrativa de la propuesta, que se vea cómo los objetivos solucionan el problema y las acciones contribuyen a estos objetivos. Hay que cuantificar el impacto y el valor añadido, la sostenibilidad relevante a futuro y la viabilidad, la replicación y la transferibilidad de los resultados y una estrategia clara hacia el mercado si es de aplicación. También damos otra recomendación en el caso de los tres subprogramas que he explicado, cómo dar acceso al punto de contacto nacional a una propuesta en el portal de Funding and Tenders. A veces, durante la fase de presentación de propuesta, los solicitantes pueden dar acceso a sus propuestas al punto de contacto nacional, incluyéndolo con persona de contacto, miembro del equipo y solo lectura. Muchas veces el solicitante se encuentra con un problema cuando está o redactando algo o complementando por la parte de presupuesto, y se queda bloqueado o no sabe cómo seguir, y en estos casos puede llamar al punto de contacto nacional que se mete en la propuesta y va viendo pues, en dónde se ha quedado atascado el solicitante o cómo le puede ayudar. En cuanto a la fase de admisibilidad y elegibilidad, nosotros ya hemos preparado la propuesta, ya está cargada en la aplicación de Funding and Tenders y ya la hemos enviado. Para poder ser evaluado, para pasar a la siguiente fase, que es la fase de evaluación, ¿cómo superar la fase de admisibilidad? Pues la fase, pues tenemos que tener en cuenta que hemos presentado antes de la fecha, nuestra propuesta antes de la fecha límite y por vía electrónica. Que las propuestas completas y utilizando los formularios y formatos que nos han proporcionado. Que sea legible, la letra no puede ser inferior a Arial 9 y que sea imprimible en A4. El número de páginas máximo, habíamos dicho que eran 120, incluyendo las instrucciones que no se pueden borrar. Y el acrónimo del proyecto debe incluir la palabra LAE. Luego la fase de elegibilidad, pues que los participantes sean elegibles, tener en cuenta la composición del consorcio, las actividades subvencionables y la localización geográfica. Aquí les he puesto los criterios de evaluación, los cuatro, con una serie de ideas que como les pasarán la presentación y voy más ajustada de tiempo, se los dejo aquí y si tienen alguna cuestión o duda, al final de la presentación o al final de la jornada pueden hacer la pregunta que quieran. Los criterios son el de relevancia, el de impacto, el de calidad y recurso. Como ya les he dicho a lo largo de la presentación, es muy importante que se los lean al detalle y que se los aprendan. No digo que se los aprendan de memoria, pero que los tengan muy claros en la cabeza porque es una parte muy importante a la hora de preparar una propuesta, cómo te van a valorar. En cuanto a los puntos de bonificación, también tenemos cinco posibilidades. Es que las propuestas ofrezcan sinergias excepcionales y promueven importantes beneficios entre los subprogramas LIFE, pues tener puntos de bonificación. O que la propuesta se implemente principalmente, por ejemplo, en las regiones ultraperiféricas o en otras áreas con necesidades y vulnerabilidades específicas. O la propuesta que prevea una cooperación transnacional entre los Estados miembros esencial para garantizar la consecución de los objetivos del proyecto. Saben que en los tres subprogramas que acabo de explicar no es obligatorio que haya un socio transnacional, pero si yo al preparar mi propuesta veo que necesito un socio transnacional
para que mi propuesta pueda ser llevada a cabo, eso tendrá pues una serie de puntos de bonificación. Luego también puedes tener puntos de bonificación cuando la propuesta ofrece un potencial catalizador excepcional o cuando la propuesta se basa sustancialmente en los resultados de otros, en los resultados de otros proyectos financiados por la Unión Europea o los amplía. Por ejemplo, un proyecto H2020 pues acaba. Nosotros bueno, pues queremos pasar a la siguiente fase, pues un proyecto de investigación. Que, bueno, pues yo quiero ir a la siguiente fase y hacer un prototipo. Pues bueno, pues ahí podías hacerlo en el programa LIFE. En cuanto a recomendaciones, durante la vida del proyecto, comunicarte constantemente con el equipo externo de seguimiento. Una vez aprobada tu propuesta, te asignan un monitor del equipo externo de seguimiento, que es la asistencia técnica que tiene FINEA, la agencia encargada de la ejecución del programa. Este monitor va a estar contigo a lo largo de la vida del proyecto y cualquier duda o cuestión que se te pueda plantear, él tratará siempre de solventarla o orientarte de la mejor manera posible. Cuando tengas que hacer el primer informe para subir el primer pago, el primer borrador lo leerá tu monitor externo. Si está adecuado, si falta alguna cosa, te lo comentará y cuando él te dé el ok, pasará al desk officer de CINEA, que será el que aprobará tu informe para recibir el pago correspondiente. Luego, algo también muy importante son los gastos del personal, las hojas de tiempo, que deben estar bien cumplimentadas. Lo bueno sería que cuando se finalice el mes esté la hoja debidamente cumplimentada y firmada. Decimos que debe hacerse con una frecuencia mensual, sería lo correcto, porque luego se encuentran cosas sorprendentes como meses de febrero con 30 días o personas que trabajan un proyecto y en los 3 años que dura el proyecto no tienen vacaciones. Entonces, bueno, pues siempre seguir haciendo las hojas de trabajo, los gastos de personal, las timesheets, pues con la mayor frecuencia posible. Luego también, bueno, pues tenemos el acuerdo de asociación, toda la información y la documentación de los socios. También hay que llevar la justificación de los gastos y toda la información para preparar los informes, tenerla lo más al día posible. Normalmente el coordinador del proyecto cada 3 meses hace, digamos, una petición de información y va recolectando para que no se le quede ningún socio por ahí perdido y con gastos sin justificar o que esté un poco más despistado para que todos vayan, digamos, al mismo ritmo. Y luego también otra recomendación son las acciones de difusión, la replicabilidad, las redes y la transferibilidad. En cuanto a algunas preguntas que nos hacen con frecuencia, pues el Reino Unido no puede participar en una propuesta LIFE, salvo excepciones muy justificadas que están recogidas en el artículo 12 del reglamento LIFE. Se ha eliminado la regla del 2%. A la hora de presentar una propuesta no hay que adjuntar ningún documento firmado. Las propuestas se pueden presentar en español, a excepción del resumen del proyecto, aparte ya que debe presentarse en inglés. Yo aquí quiero hacer una observación, es que en los 3 subprogramas que he explicado, no es obligatorio que en el consorcio haya un socio transnacional. Si todos los socios son españoles y tú prefieres prepararla en español, lo puedes hacer. En el caso de los proyectos del subprograma de transición hacia las energías limpias, Virginia lo explicará un poquito más allá, pues tiene alguna que otra peculiaridad. Pero en el caso de los 3 subprogramas que he explicado yo, no es obligatorio ningún socio transnacional y se podría presentar en español sin ningún problema. Y luego también hay una simplificación en cuanto a los gastos de personal en el presupuesto de la propuesta. Ya para esta partida la voy a pasar como muy rápido, cómo familiarizarse con el programa LIFE. He hablado de la base de datos de proyectos, lo interesante que es una ficha, lo que sale cuando tú buscas algún proyecto sobre una determinada temática, donde te describe pues, todos los datos de ese proyecto, una ficha del proyecto con los antecedentes, los objetivos y los resultados. Tiene datos administrativos como la fecha de inicio, la fecha de fin, el coste total y la contribución de la Unión Europea y una web del proyecto, la localización, que eso sí que puede ser una parte de interés. Y luego una tercera parte en esa ficha donde están los detalles de contacto, el nombre de la entidad, la dirección y los datos de contacto.
es interesante verla porque pues te puede abrir mucho los ojos y te puede ayudar en la preparación de tu propuesta. Luego tienes otra herramienta que es el Data Hub, que permite localizar y ubicar proyectos live aprobados desde el año 2014, aplicando diferentes filtros, como puede ser desde el estado, la región, el coordinador, los asociados, el subprograma o el área prioritaria. Pero hay que acordarse que son los proyectos live aprobados desde el año 2014, frente a la base de datos que son los proyectos Live aprobados desde el año 1992. Y luego, ¿cuál es nuestro papel del punto de contacto nacional? Primero de todo, dos buzones que no nos debemos de olvidar. Para su programa de transición hacia las energías limpias hay un buzón único y exclusivamente para él, que es el bzn-live-z @idae.es, y luego el buzón live, el de siempre, @miteco.es, donde es más dirigido a los otros tres subprogramas y a cuestiones de índole pues administrativa o financiera. Y lo que tratamos con estos buzones y con más herramientas es dar apoyo a solicitantes sobre aspectos técnicos y administrativos para la preparación de las solicitudes a través del buzón, a través de teléfono y reuniones. También el otro papel del punto de contacto nacional es dar la difusión del programa a través de la página web que tenemos en el Ministerio, conferencias, seminarios o jornadas informativas como la que estamos teniendo hoy. También damos asesoramiento a potenciales solicitantes, la posibilidad de tener una reunión virtual. Para ello se ha habilitado un formulario para solicitar una reunión. Cada subprograma tiene un formulario que se debe, si quieres tener una reunión con el punto de contacto nacional para que te asesore, su cumplimentación es obligatorio. Si no se rellena el formulario, no se puede tener esa reunión con el punto de contacto nacional. Están programadas las reuniones virtuales del 1 de junio al 25 de octubre para su programa de transición hacia energías limpias y desde el 1 de junio al 12 de septiembre para el resto de los tres subprogramas. Este es digamos, la primera parte un pantallazo del formulario, todos los formularios. Este es en este caso para naturaleza y biodiversidad. Es el apartado de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tratamos de tenerla al día todo lo más posible para poder cualquier novedad, información o rectificación que pueda haber, la tratamos de recoger lo más pronto posible. Y finalmente, los enlaces para más información. Aquí están nuestros teléfonos de contacto, el del CET y lo de los otros cuatro para el resto de los tres subprogramas, que hay las líneas de teléfono. Luego tenemos la de Agencia CINEA, el Ministerio, el portal de Funding and Tenders, consultas de CINEA, el IT Helpdesk y las preguntas frecuentes de CINEA. Este es un documento que yo recomiendo que lo lean con mucho detalle porque es muy interesante y le puede solucionar muchas dudas o cuestiones. Y muchísimas gracias por su atención. Ay, no le oigo. Dani, estás mute. ¿Cómo se pone? Gracias, Ignasi, por avisar. Y nada, gracias María del Carmen por la presentación. Nos has avisado, es una presentación muy extensa. Tiene todo el detalle necesario para animarse a preparar una propuesta. Y nada, como hemos comentado, si entre la audiencia hay alguien que tenga una pregunta, la puede escribir en el chat o directamente levantar la mano y le damos paso. No sé si ahora. Muchas. Vale, pues mira, tenemos una primera pregunta. En este caso es de Carmen Tarragó, de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Adelante, Carmen. Hola, buenos días, Dani. Buenos días a todos y muchas gracias por la presentación tan detallada, Mari Carmen. Mira, yo quería hacerte tres preguntas, si es posible. No quiero acaparar el tiempo. Nosotros presentamos una propuesta de programa Live del año pasado para la recuperación de la zona de Xarxa Natura 2000. Está al lado, forma parte de la zona portuaria. Y está en la localidad de Vilaseca. Recientemente pues recibimos el resultado de la evaluación y no fue seleccionado. Entonces, las preguntas son, ¿podemos mantener
O sea, o hay que mantener el mismo nombre, o recomendáis cambiar el nombre si ahora presentamos la propuesta mejorada para esta nueva convocatoria de 2022. Y la segunda pregunta es que probablemente nos veamos obligados a realmente a empezar ya la implementación del proyecto con o sin fondos LIFE. Me refiero a que por las fechas y los compromisos que tiene la autoridad portuaria, porque es un tema muy vinculado al desarrollo de una zona de actividades logísticas que está también al lado, nos vemos obligados a tener que empezar la implementación de este proyecto de recuperación de Xarxa Natura 2000. Si nos presentamos a esta convocatoria de 2022 y, pensando en positivo, el proyecto fuera seleccionado, ¿los costes elegibles podrían también ser anteriores a esta selección o serían posteriores? Gracias. Gracias, Carmen. Sí. Hola, buenos días. Pues a ver, respecto a la primera pregunta sobre el nombre del proyecto, el título del proyecto, ¿podéis mantenerlo o modificarlo? Si el proyecto va a ser diferente sustancialmente respecto a la primera propuesta y el título del proyecto no englobaría como el objetivo que se va a perseguir, lo ideal sería modificarlo. Esta pregunta se planteó en los infodays de CINEA y la respuesta por parte de CINEA fue que se podía mantener el título, que en principio no generaría problema, pero también lo podéis modificar, ¿de acuerdo? En todo caso, podemos plantear de nuevo la consulta a CINEA por si hubiera algún problema. Respecto al inicio de las actuaciones de las acciones del proyecto, en principio no se subvenciona ninguna acción que sea previa al inicio del proyecto, a la fecha de inicio del proyecto. Sí que se plantea en el documento de la convocatoria que se pueden justificar determinadas excepciones y podría llegar a financiarse alguna acción iniciada antes del inicio del proyecto, pero nunca antes de la presentación de la propuesta. Es decir, si la fecha de cierre de presentación de la propuesta es el 4 de octubre y vais a presentar el proyecto el mismo 4 de octubre o el 1 de octubre, todas aquellas actuaciones que se hayan ejecutado con anterioridad sería imposible o en principio su financiación con LIFE. En todo caso, esto es lo que establece el documento de la convocatoria, estamos hablando de excepciones. Siempre que se hablan de excepciones, es mejor trasladar la consulta a la agencia CINEA, porque desde aquí os podemos dar información recogida en la documentación, pero las excepciones las estudia siempre la agencia CINEA. Entonces, en principio, gasto elegible a partir de la fecha de inicio del proyecto, con ciertas excepciones, podría plantearse todos los gastos posteriores a la fecha en la que se presenta la propuesta, pero al tratarse de una excepción, habría que trasladar la consulta a CINEA. Muy bien, muchas gracias. Perfectamente aclarado. Solamente una subpregunta. En el caso de que esto tuviera que ser así y que tuviéramos que empezar antes, lo mejor supongo que sería ya explicarlo en la propia memoria, ¿no? Es decir, que para las fases, no sé, las primeras fases del proyecto no se pide subvención, las asume el propio consorcio, y para el resto sí, porque no se iniciarían hasta que el proyecto fuera, si fuera así, pues seleccionado. ¿Sería así correcto? Sí, exactamente. Si vais a iniciar el proyecto antes de la presentación de la propuesta y antes de la fecha de inicio del proyecto, tendríais que explicar porque sería como la línea de base, es decir, vais a partir de unas determinadas acciones que ya estáis, que ya habéis empezado a ejecutar y, por tanto, vuestra línea de base, vuestro punto de partida va a ser ese, no el actual, sino aquel que vais a, con el que os vais a encontrar una vez iniciada, una vez se llegue a la fecha de inicio del proyecto. Entonces, sí, deberíais explicarlo en la propuesta. Y también eso, insistiros, si os planteáis tratar de incorporar al presupuesto alguna acción que sea antes de la fecha de inicio del proyecto, habría que trasladar la consulta a CINEA y que os expliquen la manera de detallarlo e indicarlo. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntitas aquí en el chat escrito. Una pregunta es doble. La segunda parte sí que, si acaso, empiezo por la segunda parte y la respondo yo mismo, porque lo habéis comentado, que es de quién depende el programa LIFE dentro del panorama de financiación europea. Y ya lo habéis comentado, hay tres direcciones generales de la Comisión Europea, que son medio ambiente, que son energía y que son acción climática. Y las tres se reparten la responsabilidad, entre comillas, a nivel conceptual del programa, aunque la gestión la lleva CINEA, ¿eh? Tenemos en el documento y en la presentación de María del Carmen que os vamos a enviar, tenemos allí los enlaces. Y CINEA es esta agencia, ahora no me acuerdo del acrónimo, del cambio climático y demás, que de la Comisión Europea, que gestiona el presupuesto y el desarrollo y la ejecución del LIFE, ¿vale? Esto en cuanto a la parte de tu pregunta, que es de quién depende el programa LIFE. Y la primera parte de la pregunta es cómo diferenciamos las acciones de LIFE con las de Horizonte Europa, ya que en Horizonte Europa también hay financiación para temas medioambientales. Bueno, eso, ¿qué diferencia hay entre un programa y otro? Sí. Bueno, básicamente la diferenciación fundamental en el programa LIFE con respecto a Horizon Europe es que Horizon Europe financia investigación y el programa LIFE no financia investigación, financia pequeñas acciones de investigación específicamente necesarias para el desarrollo del proyecto, pero no financia un proyecto de investigación como tal. ¿De acuerdo? Esa sería la principal diferencia. Queda claro, muchísimas gracias. Y pasamos a la última pregunta que tenemos escrito. Nos pregunta María Marqués de efectos de cofinanciación. Pregunta, ¿pueden imputarse costes de personal permanente? Sí, no hay problema. Se financian, son cofinanciables los costes de personal permanente. Y de hecho, en el periodo previo, en el 2014-2020, había que cumplir una norma, que era la norma del 2% para los costes de personal permanente, que ahora ha desaparecido. O sea, que se imputan los costes sin tener que cumplir ninguna norma adicional. Muchísimas gracias. Pues tenemos las preguntas más o menos resueltas. Muchas gracias. Antes de pasar ya al subprograma de transición a las energías limpias que nos presentará Virginia, haceros solo una pequeña cuña presentándoos la USPIR, que toda esta información, aparte de que os enviamos las presentaciones, tenéis también mucha información de los documentos de convocatoria e incluso una pequeña fact sheet que hemos hecho en la USPIR, la tenéis colgada y es muy fácil de llegar a nosotros, poner en Google USPIR Live o simplemente USPIR URB y veréis que tenemos una página dedicada a Live con mucha documentación también muy sencilla. Es decir, la presentación de Carmen ha sido muy extensa y la verdad es que te viene muy bien como documento de consulta, pero igual también visitar la USPIR también puede ayudar para ir a buscar cosas, bueno, tal vez más específicas. Pues nada, muchas gracias, Carmen. Pasamos al otro subprograma. Virginia, adelante. Vale, me oís bien y perfectamente. Espero que se vea mi presentación. No sé si la veis ya. Todavía no, ahora sí. Ahora sí, vale. Pues muchas gracias a la universidad por invitarme. Ya puedo empezar, ¿no? Sí. Soy Virginia Vivanco del IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y espero darles una visión rápida y que no se me queden dormidos sobre el nuevo subprograma que se ha añadido al programa LIFE, que es el LIFE Clean Energy Transition, ¿vale? Yo les voy a... Además, aparte, perdón, quería hacer una pequeña introducción también de mí misma, que soy el punto nacional de contacto del programa LIFE Clean Energy Transition y también de energía, del Cluster 5 Clima, Energía y Movilidad de Horizon Europe. Más tarde, si quieren, puedo... Lo que ha dicho María es como ella dice, las diferencias, es que no quería meterme en responder, pero luego, bueno, si queréis, podemos ver un poco más las diferencias, ¿vale? Yo voy a hablar de qué es el programa LIFE Clean Energy Transition, una breve información del marco político, la convocatoria, los primeros resultados 2021
y un poco poner ciertas diferencias que hay con respecto a los otros programas de los otros tres subprogramas de LIFE, ¿vale? Lo que yo voy a explicar dentro de todos los subprogramas y del cuadro que ya estarán muy habituados es el de transición hacia las energías limpias, que se trata de acciones que apoyen las políticas de eficiencia energética y energías renovables de la Unión Europea. Como he dicho, apoya el LIFE Clean Energy Transition, apoya el cumplimiento del Pacto Verde Europeo y de las políticas de la Unión Europea sobre sostenibilidad energética. El LIFE Clean Energy Transition se basa en tres programas de éxito anteriores. El programa Intelligent Energy Europe, que fue de un periodo bastante largo, vamos de dos marcos financieros, del 2003 al 2013. Luego pasaron al programa Horizon 2020, donde se financiaron más de 400 proyectos con un presupuesto aproximado de 800 millones de euros. Y ahora las acciones, este tipo de acciones que estaban antes en el reto de en el reto 5 de energía en el área de eficiencia energética de H2020, han pasado al nuevo subprograma LIFE Clean Energy Transition, ¿vale? Como he dicho, es basado en estos tres programas. ¿Y qué implica que haya pasado a LIFE Clean Energy Transition? Es la continuidad de las acciones de coordinación y apoyo, que es, o lo que llaman Coordinated and Support Actions del área de eficiencia energética. Como he mencionado, es apoya los objetivos políticos energéticos de la Unión Europea su objetivo es facilitar la transición hacia una economía energéticamente eficiente, basada en renovables, climáticamente neutra y resiliente. Es decir, es apoyo a proyectos de eficiencia energética y energías renovables, pero renovables a pequeña escala y como su integración en edificios, o sea, es decir, bajo el paraguas de la eficiencia energética. Nace con un presupuesto de 997 millones de euros para el periodo 2021-2027. ¿Qué es una acción de coordinación y apoyo, un Coordinated and Support Action? Se trata de proyectos que ayudan a la creación de condiciones regulatorias y de mercado favorables. ¿Qué tipo de acciones? Pues eliminación de barreras de mercado, movilización, proyectos que se dirijan a movilizar las inversiones, mejora de las capacidades, mejora de las competencias técnicas, difusión de conocimientos, sensibilización, educación y empoderamiento. Creo que antes María Ercilia ha mencionado la importancia que tenían este tipo de actividades en su universidad, por supuestísimo. Y bueno, pues creo que es un programa que es ideal para universidades, ¿vale? ¿Qué diferencias principales hay con respecto a los otros subprogramas, a las otras acciones de los otros subprogramas? Pues se trata de proyectos en general que impliquen la creación de grandes consorcios europeos con múltiples actores. El programa de trabajo es prescriptivo, es decir, tiene el enfoque que ellos llaman top-down approach y debe de responder a los requisitos detallados de la convocatoria. Los proyectos deben de interactuar en el proceso de elaboración de políticas europeas y participar en el desarrollo de las mismas. Cuando ustedes verán que el programa de trabajo es muy detallado, como he dicho antes, y además ya piden, el rango, el coste del proyecto, porque te dicen que están pidiendo proyectos donde la contribución de la Unión Europea será entre 1 y 2 millones de euros. Son proyectos que no implican costes de equipo, pero llevan asociados altos costes organizativos y que se cofinanciarán al 95% de los costes elegibles del proyecto, ¿vale? O sea, no hay, quédense con esto, importante, 95% de tasa con financiación no implica costes de equipo ni tampoco costes de infraestructura, ¿vale? Los costes directos son el 7% de los costes directos elegibles, incluyendo los gastos de subcontratación. Esta es otra pequeña diferencia con respecto al Horizon Europe. Vale. España es un país de gran tradición de participación en este tipo de proyectos. De hecho, en Horizon 2020 quedó el primero, no solamente el primero en CSA, en Coordinated and Support Action, sino también el primero
en el área de eficiencia energética para el periodo 2014-2020. Yo no he puesto la anterior porque, pues, para reducir un poco y no aburrirles con tantas presentaciones. Además, aquí tienen también un desglose para, por comunidades autónomas, por si les interesa saber cuál ha sido su nivel de participación durante el periodo 14-20 en este área de eficiencia energética y específico para los proyectos de CSA. Es un programa ideal para empresas, universidades, asociaciones, centros tecnológicos, administraciones públicas, etc. Con respecto al marco político, el programa Life Clean Energy Transition es un reflejo de las prioridades políticas a nivel de energía de la Unión Europea. Por supuesto, prioridad política principal, el European Green Deal o el Pacto Verde Europeo, el Plan de Objetivos Climáticos para 2030 y la Ley Europea del Clima, donde se establece una reducción vinculante de gases de efecto invernadero de al menos un 55% para 2030 en comparación con niveles de 1990. El Renovation Wave, en la que se establece el objetivo de duplicar las tasas de rehabilitación para 2030. Además, en julio del año pasado salió el paquete de propuestas Fit for 55, que se trata de hacer que las políticas de la Unión Europea en materia de clima, energía, uso de suelo, transporte y fiscal sean adecuadas para conseguir esta reducción de gases de efecto invernadero en un 55%. Esto que va a implicar, por supuestísimo, y afectará al programa, y ya lo verás, es la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética, la Directiva de Renovables y la Directiva de Edificios. Y, finalmente, también influye la nueva iniciativa de la Comisión, el Repower EU, Acción Conjunta para una Energía Más Asequible, Segura y Sostenible, donde el objetivo es terminar con la dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles y abordar la crisis climática, lo que va a implicar un incremento, mayor incremento de la eficiencia energética, despliegue acelerado de las energías renovables, reducción del consumo de combustibles fósiles en industria y transporte y realización de inversiones inteligentes. En esta convocatoria, que abrió el 17 de mayo, se prevé su cierre el 16 de noviembre. Un presupuesto sale con un presupuesto de 98 millones de euros, 4 millones más que el año pasado. Y bueno, si tienen la suerte de. Y son 18 topics, perdón, que aquí no sé por qué, no en esta versión debe ser la antigua, no he cogido yo la mía nueva, pero salen 18 topics en este 18 temas o topics en esta convocatoria. Si tienen la suerte de que su propuesta ya salga elegida, pues se les informa en abril del 23, también si no es elegida se les informará aproximadamente en abril del 23 y si tienen la suerte de que salga elegida, se prevé la firma del contrato con la Comisión en agosto de 2023. El programa, la convocatoria 2022 sale con 6 agrupaciones temáticas, ¿vale? La primera, construir un marco político para la transición energética a nivel nacional, regional y local. La segunda, apoyar la descarbonización de edificios de calefacción y refrigeración, y se refiere al despliegue de tecnología, digitalización, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, etcétera. Capacitación en la industria y en el sector servicios. Mejora de las competencias profesionales. La cuarta, atraer la financiación privada para la energía sostenible. De lo que se trata es de hacer normalizar la financiación privada hacia la energía sostenible. La quinta, facilitar proyectos de inversión local y regional. Y la sexta, involucrar a los ciudadanos en la transición energética. Yo voy a explicar muy brevemente un poco los por grupos, por las agrupaciones temáticas, y solo voy a explicar algunos de los temas nuevos, simplemente para que se hagan una idea. Es que si les explico todos los 18, pues ya sería como, en fin, no creo que llegasen hasta el final. Y bueno, pues el primer área es construir un marco de política nacional, regional y local que apoye la transición energética limpia. Salen 4 temas. El SET local, que es apoyo técnico a los planes y estrategias de transición
de energía limpia en municipios y regiones, los SECAPs, los Sustainable Energy Climate Plans, y también el Energy Efficiency First, hacer más operativo el principio de la eficiencia energética, más importante ahora que nunca, el SET Policy y el SET Compliance. Entonces, de estos, pues solo explicaré muy brevemente los que son nuevos, que es el Energy Efficiency First y el Compliance. El Energy Efficiency First se trata de hacer más operativo el principio de la eficiencia energética primero. Se trata de conseguir metodologías sólidas de monitorización de este principio, ¿vale? Sale con cuatro objetivos de enfoque, que es un desarrollo de metodologías de coste-beneficio, apoyar el desarrollo y marcos de metodologías que hagan aún más operativo el principio, apoyo a la monitorización y transferencia de mejores prácticas. Las propuestas pueden abarcar uno o varios de los enfoques. Esto es, se espera que además se propongan proyectos piloto y deben de estar construidas en proyectos anteriores de Horizon 2020. En el propio programa de trabajo indican estos cuatro proyectos. Nosotros tenemos bastante experiencia con el Odyssey Mure, por ejemplo, que tiene una plataforma de Energy Efficiency First. Yo he incluido este en el resumen también porque es importante. Esto ha sido un fallo frecuente en algunas propuestas que se presentaron en la convocatoria del 21, donde ya les están diciendo que no han explicado bien en qué proyecto se basan. O sea, hay que tener esto, tomárselo muy, muy en serio, ¿vale? Este tema que pide una contribución UE del 1,5 millones de euros y el presupuesto total es de 3,5 millones de euros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se aprobarán pocas propuestas y que el proceso es muy competitivo. Yo por eso lo pongo, para que se den cuenta de cómo funciona un poco la filosofía de este programa. El siguiente tema nuevo es el SET Compliance, que es relativa a al cumplimiento de la normativa de ecodiseño y etiquetado energético, y se trata de incrementar la visibilidad de los recursos disponibles para que los operadores económicos puedan cumplir con los requerimientos de ecodiseño y etiquetado a través de acciones de difusión, implicación de agentes relevantes, etc. Se trata de establecer servicios de apoyo para operadores económicos, fabricantes, distribuidores y, en un principio, aunque se piden grandes consorcios en general para casi todos los topics, en este caso se puede presentar una propuesta con un socio o varios de un solo país elegible, pero en el propio programa de trabajo te dice que el consorcio tiene que estar formado por lo menos por organizaciones europeas que representen a los operadores económicos, mínimo 5 socios que cubran por lo menos 2/3 de los Estados miembros, y también por organizaciones europeas que representen actores relevantes del sector público. Y ONGs, y mínimo 2 socios que cubran 2/3 de los Estados miembros. Entonces, esto quiere decir que el consorcio va a ser importantísimo. Encima, además, sale con una contribución de la Unión Europea de 2,5 millones de euros y un presupuesto de 2,5 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a aprobar una propuesta a nivel europeo. Entonces, muy, muy competitivo, ¿vale? Con respecto al siguiente área temática es de apoyo a la descarbonización de edificios y de calefacción y refrigeración. Salen 4 temas nuevos: el Deep Reno, Build Perform, DH y Heat Pumps. Con respecto a Build Reno, pues está dirigido hacia un parque de edificios con 0 emisiones, es decir, reforzar un marco adecuado para la renovación profunda. Sale con 3 áreas de acción: la parte de pueden presentarse a una de ellas, la parte de pasaportes de renovación de los edificios, adaptación del marco legal administrativo y programas de apoyo que ayuden a la eliminación de las barreras a la rehabilitación energética y que además deben de implicar a las autoridades, ¿vale? Y un tercer enfoque de facilitar la coordinación entre los agentes del sector, lo que pide son modelos de colaboración. Bueno, ya entienden cómo sale con la contribución y el presupuesto de la Unión Europea, ¿vale? Con respecto a Build Perform, son acciones relativas a los certificados de,
rendimiento energético y a los indicadores de preparación para aplicaciones inteligentes del edificio. También sale con dos enfoques posibles. Una es soporte al diseño e implementación de políticas relacionadas y la otra facilitar la adopción en el mercado y sinergias. Aquí ya les indico también la contribución y el presupuesto. Cuando dicen dos enfoques, tienen que leer muy bien el programa de trabajo, porque unas veces te dice, tienes que enfocarte a uno u otro. O te dice, puedes enfocarte a los dos. Eso es muy importante. Si les pide que se enfoquen solo a uno de ellos, no porque se enfoquen a dos van a tener mejores, más chance de ganar, ¿vale? O sea, eso deben de tenerlo en cuenta. Hay que ceñirse un poco al programa de trabajo. Con respecto a district heating, es integración de energías renovables a baja temperatura o del calor residual o en redes de calefacción urbana de alta temperatura. Que se trata de proyectos que ayuden a modernizar los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, que integren fuentes de energía de baja temperatura, renovables, calor residual en los sistemas existentes y son proyectos de apoyo técnico, planes de inversión, coordinación, capacidad de propietarios y operadores, etc. Además, el programa de trabajo dice que las actividades deben de apoyar a operadores o propietarios en al menos 3 países elegibles y explicar cómo harán frente a las diferentes situaciones. Es decir, que se tengan en cuenta las diferencias de países, de climas, etc. Y también dice que estas redes urbanas deben de estar ubicadas en territorios que tengan un SECAP, es decir, un Sustainable Energy and Climate Action Plan o similar. ¿Vale? O sea, no, esto es muy importante y deben de tener en cuenta. Por eso digo que siempre hay que leer muy bien la descripción que se hace de cada TOF. Con respecto a heat pumps, que es la aceleración del despliegue y asequibilidad de bombas de calor a través de las compras colectivas. Iniciativa directamente relacionada con el RepowerEU, donde se prevé un despliegue de bombas de calor individuales que se multiplique por 2 de 10 millones de unidades en los próximos 5 años. Se trata de acciones colectivas de compra o contratación pública y de crear demanda a gran escala que ayude a reducir los costes. También entran cuestiones relativas a simplificar la oferta, la demanda, más idoneidad, calidad, fiabilidad, mejora de las capacidades, promoción, la cadena de valor, etcétera. Y bueno, pues aquí tienen la información sobre el presupuesto y la contribución web. En cuanto al grupo temático es la capacitación de la industria y del sector servicios. Aquí salen 2 temas, que es el Build Skills y el Business. Build Skills está enfocado al sector de la construcción, a crear un ecosistema en el sector de la construcción, donde sale con 2 enfoques. Uno es de la actualización de las plataformas de formación y hojas de ruta que ya salieron inicialmente, incluso en el anterior programa Intelligent Energy Europe, y aquí en este enfoque A solo se va a aprobar una propuesta por país, al menos esa es la intención. Entonces, deben de tenerlo en cuenta porque en España en el 21 ya se ha aprobado un Build Up Skills que lo ha ganado la Fundación Laboral de la Construcción, pero esto no quiere decir que no se puedan presentar, se pueden presentar, pero deben de tener en cuenta que ya tiene ahora mismo España un proyecto de este tipo aprobado en 2021. Y luego hay otro enfoque B, que son intervenciones de mejora y reciclaje de las habilidades que permitan un parque de edificios descarbonizado, es decir, cuestiones de formación al que ahí no hay un indicativo de que no se, vamos, que es nuevo dentro de este programa de trabajo. Y luego está el SET Business, que es apoyar la transición energética limpia en el sector empresarial, que sale con 2 enfoques, uno dirigido a promocionar un ecosistema favorable para las auditorías energéticas y el enfoque B, cuyo objetivo es desbloquear la eficiencia energética y el potencial renovable a nivel de la cadena de valor. Y se trata de enfoques colaborativos entre grandes y pequeñas empresas que estén en la misma cadena de valor.
Con respecto a atraer la financiación privada en energía sostenible, salen dos temas, uno nuevo que es el Fin Round y, como he dicho antes, de lo que se trata es de normalizar la financiación privada para la energía sostenible. Vale. Fin Round son mesas redondas nacionales, es un tema nuevo, pero creo recordar que también solo se aprobará una por país para que lo tengan en cuenta. Pues cuestiones como, por ejemplo, el de-risking, o sea, el disminuir la percepción de riesgo que tiene que tiene la financiación de los proyectos de energía sostenible, pues son este tipo de cuestiones que entran en este área. Luego está la siguiente área, que es facilitar proyectos de inversión a nivel local y regional, que salen dos que ya estaban, el CEDPDA, que es Project Development Assistance, que no sé si están familiarizados con la iniciativa ELENA del BEI, que es lo mismo, solo que para proyectos de una escala menor. O sea, se trata de asistencia técnica para las inversiones en energía sostenible o lo que llaman Project Development Assistance, que son proyectos para preparar el terreno para las inversiones. También sale con dos enfoques y en el enfoque A es ideal para agrupaciones, ayuntamientos, municipios, también para el sector privado. No quiere decir que tengan que invertir ya en infraestructura, pero sí deben de tener la inversión comprometida al final del proyecto. Luego está el Home Reno, que sale también, viene del año pasado, servicios integrados para la rehabilitación de viviendas, que sale con el enfoque A, que es ventanillas únicas que acompañen al ciudadano en su viaje hacia la rehabilitación, y el enfoque B, la creación de una comunidad de expertos en los servicios integrales para la rehabilitación de viviendas. Y luego, como nuevo, sale el RENOPAP, que es el establecimiento de estructuras que faciliten la aceleración de la ola de rehabilitaciones en el sector público. Se trata de establecimiento y operación de estructuras facilitadoras a nivel regional y nacional que aceleren la ola de rehabilitaciones en el sector público. Y que ofrezcan a las autoridades públicas un paquete completo de servicios. Se pueden presentar propuestas con un solo proponente de un país elegible o un grupo de proponentes del mismo país. Las propuestas deben de construirse en base a los proyectos ELENA del BEI, PDA de Horizon Europe o el MLI de Intelligent Energy, que era, creo que, Mobilizing Local Energy Investment. Vale. Por último, salen dos temas que desde luego son importantísimos también, que es involucrar y empoderar a los ciudadanos en la transición hacia las energías limpias, que sale como en el año pasado en el POF, que es abordar la pobreza energética a través de intervenciones en distritos vulnerables. De lo que se trata es de facilitar el despliegue de sistemas de rehabilitación que se puedan aplicar a gran escala. Y ENERCOM, que es el desarrollo de mecanismos de apoyo para comunidades energéticas, que vuelve a salir con dos enfoques. El enfoque A, colaboración de las autoridades locales con iniciativas ciudadanas. Y el enfoque B, el desarrollo de servicios integrados para el apoyo a la creación o el establecimiento de comunidades energéticas. He hecho esta tabla, es un resumen, o sea, de varias partes del programa de trabajo para que vean cómo va a salir y qué nivel de competencia puede haber, ¿no? Lo he dejado en inglés porque todo el programa de trabajo viene en inglés y es así como se van a encontrar toda la documentación, ¿vale? Como verán, cada topic tiene un presupuesto asignado y también te dicen la contribución UE por proyecto y a eso les va a dar el nivel de competencia, o sea, más o menos tener una idea de cuántos proyectos se van a aprobar. Por ejemplo, en el segundo, en el set policy, pues sale con presupuesto 2 millones, contribución proyecto 2 millones, ya saben, muy competitivo porque solo se va a aprobar una propuesta. Luego, hay como por ejemplo el Build Skills, tiene presupuesto contribución por proyecto diferente dependiendo de si es el enfoque A o B, e incluso un presupuesto como por ejemplo el Home Reno, un presupuesto para el topic distinto dependiendo del enfoque, ¿vale? Yo creo que con esto se facilita mucho la búsqueda y se pueden hacer una idea de cómo va a salir. En cuanto a los primeros resultados,
En la convocatoria de 2021 se han presentado 171 propuestas, que significan 1.276 participaciones, y se han aprobado finalmente 68 proyectos de 30 países diferentes. Esta es la tabla, igual que la de antes, solo que, bueno, un poco ya incluso con las propuestas aprobadas, para que vean cómo ha ido en esta convocatoria. El presupuesto era de 94,5 millones de euros y la convocatoria cerró en enero de 2022. Por ejemplo, en la última, que es Enercom, el de comunidades energéticas, se presentaron 30 propuestas y solo se han aprobado 4. Muy competitivo, ¿vale? España es el segundo país en 2021 en participación de propuestas en Life Clean Energy Transition y también el segundo país en proyectos que han en participación en proyectos aprobados. Por ejemplo, de lo que yo tengo conocimiento de estas 30, de estas 4 propuestas que se han aprobado para Enercom, para comunidades energéticas, yo sé que 2 tienen coordinador español. O sea, muy bien, porque ha sido lo más competitivo y se han conseguido 2 propuestas y probablemente a lo mejor haya otro español que participe como socio o esté en el consorcio de otra de las propuestas aprobadas, pero eso no se lo puedo decir con seguridad, ¿vale? ¿Qué lecciones aprendidas hay de estos primera jornada de esta primera convocatoria? Y esto es según la comisión, pues los fallos que más o menos han encontrado. Pues el enfoque prescriptivo, pues que a lo mejor no se han tenido muy en cuenta o hay propuestas que no han tenido muy en cuenta todos los requisitos de la convocatoria. Enfoque no muy claro o no trate de abordar demasiados temas o áreas de trabajo. Se necesitan más detalles sobre ciertas actividades concretas. Hay que evitar las repeticiones en diferentes partes de la propuesta. Incluir estrategias claras y específicas para la participación de los agentes de mercado. Hay una lista de indicadores que tienen que cumplir, pero a lo mejor no todos son tan relevantes. Entonces, hay que contestar a los más relevantes. Si ustedes tienen otros indicadores que no están especificados y que encuentran que igualmente son relevantes, pues los pueden incluir. Yo, gracias a que algunos proponentes y a su generosidad también me han enviado sus fichas de evaluación, me las he leído y he hecho una especie de cosas comunes que he encontrado en las fichas que he leído, aparte de lo que mencioné la comisión, ¿no? Por ejemplo, en aquellos que se piden pilotos, pues una de las críticas era descripción genérica de los pilotos. No se describe lo suficiente en qué proyecto se basa. Esto lo he visto en varias veces. Y todos los topics te piden que digas en qué proyectos y que demuestres que te estás basando y estás yendo más allá de los proyectos similares que se hayan aprobado con anterioridad. Sobre los impactos, pues bueno, poco creíbles, no se justifican lo suficiente. No se ha demostrado la sostenibilidad de los resultados. Tengan en cuenta que en cada topic o en casi todos le van a pedir que ustedes tienen que demostrar la sostenibilidad de los resultados de su proyecto durante 5 años después de la finalización del contrato. ¿Vale? O sea, este punto es importante. La estrategia de replicabilidad poco convincente, también relacionado con lo que acabo de decir. O sea, estos son proyectos de CSA que lo que se busca es un impacto con mucha replicabilidad, o sea, proyectos que sean replicables. Entonces, deben de fijarse también y tener cuidado con esto. El idioma, por ejemplo, algún fallo que me he encontrado que yo pensaba que ya estaba superado, tengan en cuenta que esto viene de Horizon 2020 y esto ya no era así también ahí. Por ejemplo, idiomas de los deliverables o los entregables. Solo están en lenguas locales. Entiendo que con lenguas locales se refiere o solo en castellano o solo en francés o solo en italiano, no sé. Pero recuerden que estos son proyectos de promoción, difusión, o sea, de conocimiento. Entonces, en mínimo, tiene que estar en inglés. O sea, hay que tener cuidado con esos pequeños detalles porque si no es una crítica. O, por ejemplo, que el plan de comunicación no está hecho a medida del proyecto, ¿vale?
este fallo no se puede permitir, porque esto ya era, les quita puntos. A lo mejor no son fallos que ellos llaman not significant shortcoming, como los llaman ellos, pero les quita puntos y es un programa muy competitivo. Y por último, cosas también que he visto es que no se han justificado bien los gastos de subcontratación, tienen que justificarlos bien, o que el plan de mitigación de riesgos pues no es adecuado. Vale. En cuanto a los países elegibles, esto es distinto a Horizon Europe, donde tienen una lista donde más de 100 y pico países que pueden participar con financiación. Aquí los países tienen que ser países miembros de la Unión Europea, o sea, los 27, incluidos países y territorios de ultramar, más los países que hayan firmado, bueno, países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, es decir, pero que hayan firmado un acuerdo con la Comisión para participar en este programa. Hasta el momento, quien ha firmado un acuerdo es Islandia, con lo cual UE27 más Islandia. ¿Quiénes he puesto aquí los países que han mostrado interés en participar en el programa LIFE? Va a haber una, para Ucrania, están actualmente en negociaciones para participar en el programa LIFE y se va a establecer un proceso rápido, ¿vale? Y, bueno, esto es para que lo tengan en cuenta y además he puesto aquí en la página 66, en la nota pie de página número 76, donde dice, tú puedes meter a otros países, pero si ganas, no se firma contrato hasta que este país no haya firmado el acuerdo, ¿vale? O sea, esto es importante y es importante porque se piden grandes consorcios transnacionales en LiveSet en general. ¿Qué tipo de participantes? Pues entidades legales públicas o privadas y además el coordinador de la propuesta tiene que estar establecido en un país elegible. ¿Roles del consorcio? Bueno, beneficiarios principales, entidades afiliadas, es decir, entidades relacionadas con uno de los beneficiarios principales que pueden participar en la acción con derechos y obligaciones similares a las de un beneficiario, pero no firman contrato con la Comisión Europea. Por ejemplo, aquí las asociaciones, que algunos miembros realizarán tareas del proyecto. Firma la asociación, pero el miembro puede cobrar sus costes por su intervención en el proyecto. Entidades asociadas que se hacen cargo de sus propios costes, pero no reciben contribución de la Unión Europea. Y, third parties, lo mismo que en entidades asociadas. Y también como subcontratado, o sea, es decir, un coste de subcontratación. Como novedad, se dice máximo 30% de los costes elegibles de la propuesta y además se tiene que seguir justificando muy bien. Yo, en toda mi experiencia en programas desde Intelligent Energy a Horizon y ahora, nunca había visto que ya ponen un porcentaje de gastos de subcontratación, ¿vale? Esto es importante que lo tengan en cuenta, pero que no se fíen y que lo sigan justificando bien. Resumen y recomendaciones, no sé ni qué hora es. Perdón. Recuerden, enfoque prescriptivo, es decir, top-down, las propuestas excelentes respaldan la misión del programa, tiene que seguir, su propuesta tiene que encajar muy bien en el programa de trabajo. Se requieren grandes consorcios con múltiples actores de al menos 3 beneficiarios de 3 países elegibles diferentes, y con excepción de estos 5 topics, el compliance, build skills, home reno, RENOPUB y el Project Development Assistance, ¿vale? Los que están en rojo es porque solamente hay excepción en uno de los enfoques. Otro cambio importante, ya no es Arial 9, el mínimo tamaño de letra, es Arial 10, máximo 65 páginas incluyendo las instrucciones, ¿vale? Y, bueno, los gastos de subcontratación al 30%. Una cosa que yo quería decir aquí es que el idioma que antes ha mencionado Carmen, el programa de trabajo, en las instrucciones, lo que te dice es que puedes enviar la propuesta en tu idioma con resúmenes de las partes importantes o más relevantes, que ya te dice cuáles son, en inglés, pero que te recomiendan que la envíes en inglés. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa que le han preguntado antes a Carmen es sobre volver a presentar un proyecto. Sí, se puede perfectamente y con el mismo nombre, pero tengan en cuenta que este programa de trabajo varía. No es como los anteriores, es decir,
A lo mejor ustedes se han presentado al policy, que es uno que viene desde el año pasado, pero léanselo bien porque puede haber matices. Aunque parezca aparentemente que sigue igual que el año pasado, seguramente hay matices, ¿vale? Entonces hay que tener esto en cuenta. Bueno, por último, yo todos estos consejos ya creo que no les voy a aburrir, pero una cosa a mí importante es el tiempo de maduración, ¿vale? Yo trabajé como experta nacional en la comisión durante 4 años y me tocó leer muchos informes finales y no se pueden imaginar lo que se da cuenta uno leyendo. Y, o sea, todo necesita tiempo de maduración. He leído propuestas, he leído de todo. Entonces, es importante. Debe de, bueno, que se ajusten a la idea, que se estructuren a ella, que se ajusten a su, que la estructuren bien, que se ajusten a su idea, no forzar la cobertura geográfica, el presupuesto con enfoque bottom-up. Todo esto yo lo voy a dejar aquí. Pero me gustaría decir, por ejemplo, que tengan en cuenta todas las instrucciones también, no solamente el programa de trabajo, el contenido técnico. Por ejemplo, en la convocatoria 2021 ha habido 18 propuestas inelegibles. Eso quiere decir que no han pasado la criba primera de admisibilidad y elegibilidad. Es decir, nadie se ha leído su propuesta. Y presentar una propuesta de este tipo es muy duro, lleva mucho tiempo para que luego nadie se la lea. Entonces, cosas como, por ejemplo, ya te está diciendo en el formato que tienes que ocupar 70 páginas, eso era en el 21, ahora son 65, y que no borres las instrucciones, pues hay proponentes que las han borrado. Es decir, las instrucciones que te dicen cómo tienes que rellenar algo no las puedes borrar. Pues las han borrado y que te sea una propuesta, a lo mejor inelegible por eso, pues es que es muy duro. Bueno, que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y aquí les doy información de interés. Todo se hace a través del portal del participante, que esto creo que ya lo ha mencionado Carmen. Durante el 18 al 20 de mayo la comisión organizó un info day del 18 al 20 de mayo, ya lo he dicho, sí, sobre los tres, sobre todos los subprogramas, y aquí tienen los enlaces específicos a las cuestiones del ICET, ¿vale? A los topics. Pueden encontrar información de los 18 temas en la parte de Topics and Conditions and Documents. Ustedes lo despliegan ahí y ahí van, les lleva directamente a la grabación del vídeo de ese topic, a la documentación legal, todo, absolutamente a todo. Así que creo que esto está muy bien. Bueno, para más información, aquí tienen todos los enlaces al programa de trabajo. Importante también el enlace al Annotated Model Grant Agreement, que es ahí donde les van a venir todas las instrucciones. Y aquí he remarcado, ustedes pueden preguntar sus dudas tanto a nosotros como a NCPs, pero también pueden hacer la consulta directamente al buzón de LiveSet de CINEA. Y por último, si ustedes no se van a presentar a propuestas, pueden inscríbanse a la base de datos de evaluadores de propuestas, que se aprende mucho. Aquí incluyo el enlace, ¿vale? Y están buscando expertos y bueno, pues yo creo que es una experiencia muy buena y que les puede dar mucho valor añadido y mucho beneficio a la hora si luego en otros años quieren presentar propuestas. Y bueno, pues esto es todo y espero que no se hayan quedado dormidos. Muchas gracias. Ni mucho menos, Virginia. Muchas gracias por la presentación, por la experiencia. Está claro que explicas lo que has vivido, ¿no? Y eso pues se nota y ha quedado muy claro. Muchas gracias. Como antes, pasamos a la parte de preguntas. Si alguien quiere hacerla en vivo y en directo, que levante la mano o tenéis el chat. Por favor, o sea, adelante. Mientras tanto, mientras se lo piensan, una pregunta que, claro, que me hago yo, porque en un par de ocasiones, en dos temas, eficiencia energética primero y también más tarde, has comentado que es necesario montar proyectos sobre proyectos previos de Horizon 2020 en este caso, ¿no? Entonces, mi pregunta es si es suficiente capitalizar sobre la información que nos viene en el CORDIS de cada proyecto
¿Es recomendable incluir algún socio de uno de esos proyectos? ¿O si tenemos menos oportunidades por no tener ningún socio de uno de los proyectos sobre los cuales hay que construir el nuestro? ¿Puedes explicar un poco ese aspecto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esto es un poco una visión también, un poco del criterio de cada uno. No creo que tengas que incluir a alguien que esté en ese proyecto, pero sí tienes que justificarlo muy bien en qué te estás basando. Y Cordis no es suficiente. O sea, yo creo que yo al menos lo que yo sé, conozco de cerca, por ejemplo, el Odyssey Mure, que es un proyecto que viene ya de muchos años y yo sé lo que trabajan, ¿me entiendes? O sea, es más importante la web, por ejemplo, lo que hay, lo que se ha conseguido, que Cordis. Yo, para mí, Cordis, a lo mejor no, si no lo actualizan, no tienen toda la información, ¿vale? Entonces, ahora, tú tienes que ver, creo que los socios en un proyecto de LiveSet, lo importante es que sean los socios relevantes para tu propuesta. Y si alguien que ha participado en uno de estos proyectos relevantes, efectivamente el organismo tiene un buen rol en la propuesta que vosotros queréis hacer, pues sí, pero si no, no. Entonces, yo creo que depende, es una cuestión de cada uno, ¿no? O sea, un poco el pálpito que tenga cada uno, ¿no? Cómo lo siente en el estómago, no sé. Pero desde luego, para mí, al menos de lo que yo he visto en Cordis, que hace tiempo que no lo veo, que ya además se ha quedado obsoleto, o sea, ya no es, incluso la búsqueda de socios ya no es por ahí, o sea, ya ha actualizado mucho la comisión. Entonces, pues creo que es importante investigar más y justificarlo bien, porque a mí eso es una de las críticas que yo he visto ir en algunas de las fichas que he tenido la oportunidad de leer, es que no lo ha justificado bien, no se ha basado lo suficiente. ¿Vale? Vale, queda claro. Y otra cosita, mientras tanto, a ver si se anima alguno de los antes. Otra cosita, está claro que la base de datos de Life es muy buena, la conocemos todos y realmente el enlace que nos ha dado María del Carmen es muy útil y encima hay un sistema de filtros que enseguida das con aquello, que en aquel tema, que el proyecto que estabas buscando, ¿no? Y te viene bien para perfilar muchas veces, para perfilar tu... Tu proyecto, ¿no? Y te da ideas. No sé si los proyectos antiguos del IE, los proyectos antiguos de Energy están también en esa base de datos o no. Bueno, está la base de datos, lo tiene, ahora lo han puesto como live, pero lo tiene, tienes que fijarte en la base de datos, ir a la de Intelligent Energy, y ahora mismo no sé dónde está la base de datos, bueno, el H2020 estará en Cordis. Efectivamente, pero no, yo no sé si ya la han juntado, la verdad es que no me he puesto a probar y a indagar cómo está la base de datos, pero vamos, si te metes en Cinea y vas a Life Clean Energy Transition, ya te dirige directamente a la base de datos de Intelligent Energy Europe. Vale, perfecto. Creo que hay dos manos levantadas. Sí, vamos allá. Una, no sé. Adelante. No puedo ver quién es, pero... Sí, el que tenga la mano delatada, por favor. Alguien que es JP. Yo John, la tengo, no sé si John soy... Xavier Olano sí, Pozo. Algo. Yo soy este. Una pregunta que has comentado. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, por la claridad y todo. Has comentado que una de las líneas, uno de los objetivos de estos últimos era la interacción en la elaboración de políticas europeas y la participación activa en el desarrollo de las mismas. Esto entiendo de cara a la ciudadanía en general y también un poco ligado, ¿no? Que cuando hablabas de sensibilización, educación y empoderamiento, ¿esto va para la ciudadanía en general? ¿Para algún sector específico? ¿Se puede trasladar a porque nosotros hemos hecho algún pequeño proyecto con institutos y colegios para sensibilizar? Bueno, Vale, perdona. Es esto la pregunta, ¿no? Es básicamente esto. Es que esos son los objetivos generales del programa. Entonces tienes que ir tema a tema o topic a topic, ¿vale? Es como si fuesen 18 pequeñas convocatorias que cierran todos el mismo día. Vale. Entonces, por ejemplo, los que ellos ven como que su fin último es el empoderamiento de los ciudadanos y la participación ciudadana son los de ENERPOV,
que es de pobreza energética, y el de comunidades energéticas, ¿vale? El apoyo a la creación de comunidades energéticas. Por ejemplo, en comunidades energéticas tiene dos enfoques, lo que es la parte de interacción con la ciudadanía y otra parte de directamente para los servicios de comunidades energéticas. Entonces, eso es el objetivo principal. O sea, es como ellos llamaban antes poner la política en acción, ¿vale? Porque cada topic cumple con un objetivo político. Por ejemplo, el de business, la parte de auditorías, es con la directiva de eficiencia energética, donde está, creo que es el artículo 8, la directiva donde dice que hay que hacer caso y poner en práctica las lecciones aprendidas, o sea, los resultados de las auditorías energéticas. Entonces, a eso se refiere, o sea, como el objetivo general del programa es ese. Entonces, si vas tema a tema, tú ves un poco, cada uno se enfoca a distintas cuestiones para conseguir estos objetivos. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. Sí, te lo he explicado, sí. Gracias, sí. Gracias, John. No sé si hay alguna otra pregunta. En el chat no veo nada de momento. Sí, yo quería decir una cosa también con respecto a las diferencias con Horizon Europe, que yo antes incluía una tablita, pero luego me ha parecido a veces un poco muy simple, pero creo que la voy a volver a incluir. Y aparte de lo que dijo María, es que realmente el Horizon Europe se enfoca a proyectos de excelencia, ¿vale? No quiere decir que los otros no sean excelentes, sino lo que ellos entienden como excelencia y parte de una investigación mucho con unos TRLs más bajos, ¿vale? Y también hay demostración, pero normalmente todavía no ha llegado a mercado. Y lo que hacen es acercarlo a mercado. En live, si lo entiendo bien, en las otras partes es de demostración y, como decía María, con partes más pequeñas específicas de investigación, pero es un poco diferente. En ese sentido, esas son las diferencias. Y luego Life Clean Energy Transition, que es para acciones de Coordination and Support Action, que es ya completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. Y no sé, yo tengo aquí también una serie de preguntas, pero no sé, sino pues que me contacten y ya si quieren saber algo más. Bueno, pues nada, os lo agradecemos mucho, Virginia. Primero, el hecho de haber estado este ratito con nosotros, comentaros que cómo quedamos, somos gente no solo de la URB, tenemos gente de la Universidad Autónoma de Barcelona, como habéis visto, de la Autoridad Portuaria, hay empresas, hay otra universidad, la Ramon Llull. Es decir, hemos intentado hacer un poquito la charla regional, ¿no? Como dividís vosotros vuestro trabajo normalmente, y os agradecemos que habéis... Sí. Este rato con nosotros, recibiremos vuestras presentaciones, que me parece que ya las tenemos, que las tiene Vanessa por ahí, las pasaremos a los participantes y nada, ojalá, ya sabéis, a todos los oyentes, a todos los que participáis, que bueno, en las presentaciones están los datos de contacto de los puntos nacionales, pero también estamos nosotros la USPIR, o sea que a veces pues... podéis pasar por nosotros o ir directamente a ellas, que la experiencia nos dice que, bueno, que sí, que responden. A veces, cuando se juntan muchas preguntas, entiendo, hacia final de convocatoria, deadline, pues igual os cuesta un poco más, pero sí, los puntos nacionales de contacto, la experiencia que tenemos en la USPIR es muy buena, la verdad, y nos solucionan muchísimas dudas. En breve, en el apartado live del MITECO, y también en el IDAE, pero todavía no sé dónde, se van a colgar las presentaciones que hicimos el 15 de junio. Vale. Y en el marco de la Feria de Genera. Y ahí estarán las presentaciones de los proyectos que se han aprobado, que creo que son interesantes, porque uno de ellos es de la Universidad Politécnica de Madrid, es para la creación de comunidades energéticas. Y el otro, bueno, es el de Build Up Skills, pero dice muy bien, incluso pone la puntuación que obtuvo, las críticas que le hicieron. Creo que puede ser muy útil para presentar propuestas. Y sé, y me han autorizado a decirlo, me acabo de acordar, que la otra propuesta ganadora en comunidades energéticas es una que ha presentado Cataluña, vamos, Ecoservei, junto con el área metropolitana de Barcelona. Entonces, bueno, no sé, bueno, que lo sepan, vamos. Pues no, estaremos muy atentos.
Muchas gracias por el recordatorio, estaremos atentos y sí, sí, estas informaciones, las que vienen de la experiencia, como el caso de los casos de éxito, son siempre muy útiles. Pues nada, muchísimas gracias. De nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Esperamos contactaros y a ver si tenemos suerte y ganamos alguna cosilla. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Mucha suerte, gracias. Muchas gracias a todos.